ha dicho, pues, le hemos interpretado que del gobierno departamental ahí es como un cierre de llaves hacia el Hospital Rosario para que se asfixie. Primero que todo, muy buenos días. Esta corporación ha venido muy preocupada por el sector salud. De hecho, al Hospital Rosario Pumarejo López se le ha adelantado en sesiones ordinarias 3 debates para identificar la problemática. Se ha dejado y se ha expuesto claramente que el hospital administrativamente ha tenido dificultades. Pero a esto hay que sumarle algo, y es la diferencia política que existe en las dos administraciones. Primero, en la administración del Hospital Rosario Pumarejo de López, y segundo, en la gobernación del departamento del Cesar con su Secretaría de Salud Departamental, que es la encargada, la responsable de velar por la salud pública de nuestro departamento. ¿Por qué sustento estas afirmaciones? Porque vemos claramente que un hospital que debería ser responsabilidad y prioridad para un gobierno departamental, porque es la red pública hospitalaria que más atiende afluencia de pacientes en el departamento del Cesar, no tiene el respectivo acompañamiento. Es que en esta asamblea, en esta corporación, se llegó a una conclusión, se llegó a un punto, y era el acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental para que, en acuerdo con la administración del Hospital Rosario Pumarejo López, hicieran los respectivos cobros para subsanar y tener un punto de equilibrio que le permitiera al hospital funcionar de manera financieramente hablando. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación cómo en el escenario que presenta este hospital en el día de hoy o en las últimas semanas, hay servicios tan importantes y elementales que están cerrados. Entonces es un hospital que pasó a ser el hospital de mayor complejidad en el sector público del departamento del Cesar, hacer un puesto de salud más, diciéndolo coloquialmente. ¿Por qué? Porque si un hospital que prestaba servicio de sus especialidades, hoy simplemente presta servicio de urgencia, servicios elementales que lo puede prestar un hospital de primer nivel. Nosotros estamos haciendo un llamado, porque esta situación no puede continuar, teniendo en cuenta que el mes de diciembre es un mes que presenta mucha afluencia de pacientes con diferentes traumatologías o síntomas. Yo sí creo que el gobierno departamental y la administración del Hospital Rosario Pumarejo López deben de poner las diferencias y buscar un punto de equilibrio que le permita al hospital salir adelante, porque no es el gerente del hospital, no es el gobernador, es el pueblo del Cesar que se va a ver perjudicado por la no prestación del servicio en este tan importante hospital. Pero ¿cómo lograr eso cuando también se evidencia que la contabilidad, los registros del hospital no concuerdan? Parece que no son exactos. Sí, claro. Precisamente en un debate que yo le adelanté al señor gerente, ustedes nos acompañaron, dejamos claro que las cifras que aquí nos presentaban no eran las que concordaban. Se quedó y se llegó a un punto de acuerdo donde se debería ejercer o realizar una verdadera depuración de cartera, porque es que el hospital, lo hemos dicho, presenta una dificultad en la parte contable, en la parte financiera, el cual la administración debe tener la responsabilidad de hacer la respectiva depuración de la cartera para tener claro cuál es la situación financiera y, con base a la claridad de la situación financiera, actuar y comprometer la funcionalidad del hospital. Pero también hay que dejar claro que existe y debe haber una responsabilidad en cuanto al acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental o el gobierno departamental para que esta empresa, que es de todos los cesarenses, tenga una mejor funcionabilidad.